3.130 ejemplares han llegado en total a la 30ª exposición anual de la Sociedad Rural en Palermo. ¿Cuál es la opinión de los productores respecto a este tema? Yo creo que la exposición rural este año ha sido muy concurrida. Ha habido una gran concurrencia de cabañas. Y desde ya, no está en mí decirlo, sino en los jurados, ¿no es cierto? Pero se ve un nivel extraordinario en cuanto a la calidad de los productos y a tamaños. Y todo lo que estamos buscando los productores en cuanto a las razas tradicionales se refiere, es decir, tamaño, rusticidad. Muchas gracias. Muy importante. A partir del próximo miércoles comenzará la tarea de clasificación de las distintas especies y el próximo viernes por la tarde podrán conocerse los grandes campeones. El esfuerzo y la perseverancia en el trabajo por lograr el mejor producto se verá coronado entonces con la clásica cocarda y la renovación del desafío para los no premiados. Una vez por año, el campo se mezcla con la ciudad. Para algunos es quizás la única oportunidad de llegar hasta la capital federal. Para otros, la de poder apreciar algo de lo que el campo produce. Las atracciones son diversas y al interés por la producción pecuaria se puede sumar la presencia de 140 chinchillas que hacen pensar en un sofisticado abrigo, para el que se necesitan por lo menos unas 120. Y para los que prefieren el desarrollo tecnológico, la exhibición de una procesadora de palabras capaz de imprimir 540 por minuto.